12:32 minutos de este día miércoles. Abrimos este nuevo capítulo de la primera edición de CPTV Noticias para hablar de un tema que nos preocupa y que debe ocuparnos a todos, fundamentalmente aquellos que tienen rango de decisión sobre cómo abordar esta problemática. Y estoy hablando de seguridad o de inseguridad, y en los últimos tiempos la capital de la provincia, y esto no escapa a las principales ciudades del interior, como por ejemplo la nuestra, están siendo desgraciadamente protagonistas de hechos de inseguridad permanentes y constantes, con el agravante de Córdoba de sucesos con características trágicas. Se han contado, desgraciadamente, ya varias muertes en lo que va de los últimos tiempos. La que ocurrió hace muy pocos días con este hombre de 42 años que salía para ir a trabajar y que literalmente lo ejecutaron a Sebastián, más allá del pedido y de la súplica, porque tenía dos hijos que lo estaban esperando. Y parece que a veces es difícil encontrar reacción ante esto en quienes tienen responsabilidades. Bueno, se está trabajando en la idea de declarar la emergencia en seguridad, al menos para este año, que abra un panorama de situaciones para poder avanzar al respecto. El tema es del ámbito del legislador Dante Rossi, con él vamos a hablar en nuestro programa. Dante, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar allí, muy amable como siempre. ¿Qué significaría declarar la emergencia en seguridad, Dante? ¿Qué podría ampliarse? ¿Qué se busca puntualmente con esto? Lo que se busca fundamentalmente es destrabarle las manos al Ejecutivo, al Ministerio de Seguridad, al gobierno de la ciudad de Córdoba, para que meta la mano en afrontar este tema tan complicado. 280 robos y hurtos en la ciudad de Córdoba por día declarados. Uh-huh. Hay mucha gente que no los declara y por eso es alarmante la cifra. Nosotros buscamos, pero no nos hemos quedado solamente en plantear esto, sino también en generar o sugerir 10 medidas concretas, puntuales, que ayudarían a formar parte de esa emergencia y que sería un paliativo a la cuestión de la seguridad. Entre otras, fomentar la posibilidad de que se apruebe el juicio por flagrancia para terminar con la puerta giratoria en la justicia, la posibilidad de que las comisarías abran una vez al mes sus puertas para que la gente vaya y pueda hacer escuchar sus reclamos, sus propuestas, sus ideas, que haga un control efectivo de lo que hace la policía. Propusimos la posibilidad de generar un programa de seguridad en cada una de las escuelas, media hora antes y media hora después de que los chicos entran y salen de su horario escolar. Propusimos la colocación de 1.500 cámaras de seguridad, obteniendo 2.000 millones de pesos para esa inversión, reduciéndolos de los gastos de publicidad que tiene pautado el gobierno para este año. Propusimos que las cámaras de seguridad que hoy están planteadas solamente para controlar el tránsito sean puestas por este año de emergencia para controlar el delito. Y también propusimos instalar 150 lectoras de patentes inteligentes, porque con eso hay mucho robo y hurto y delito que se comete con autos robados o motos robadas, y si hay un lector que efectivamente manda una señal de que por allí circula un vehículo en esas condiciones, rápidamente se lo puede sacar de circulación. Dante, todo esto que usted está enumerando suena como verdaderamente importante, y decía en el comienzo de la conversación, desatarle las manos a las autoridades que corresponden, el Ejecutivo Provincial, el Ejecutivo Municipal. Me pregunto también si esto debería de ir acompañado por una voluntad política, porque más allá de desatarle las manos, también hay que tomar la decisión firme por parte de quienes tienen las responsabilidades de querer encarar esto, ¿no? Porque uno le puede desatar las manos, pero se pueden dar vuelta y decir, no voy a hacer nada, y no se hace nada, ¿no? Bueno, yo te comento dos casos, ¿no? De que muestra las claras de que hay lentitud en la puesta de medidas concretas. La primera, este proyecto de flagrancia lo hemos planteado hace mucho tiempo, y yo me junté con las autoridades, con el Ministerio Público Fiscal, y lo charlamos al tema, y me comentaron que hay un proyecto en el Superior Tribunal de Justicia debatiéndose para sacarlo lo más rápido posible. Bueno, hablaban del año pasado, ya estamos en marzo y todavía no está, y eso sería un paliativo para que una persona que es descubierta en flagrancia pueda ser
en 8 días condenado y que cumpla su condena y no que entre por una puerta y salga por la otra. Y la otra, la de las lectoras, yo se lo planteé al ministro en diciembre y cuando vino aquí en la legislatura y me dijo en su momento, legislador, le leo la mente, lo vamos a hacer rápidamente, pero lo cierto es que vamos marzo y todavía no se ha hecho nada. Entonces, bueno, hace falta decisión política, como usted bien dice, hace falta voluntad política para llevar adelante los cambios que una sociedad hoy con miedo lo está pidiendo. Es cierto. Y lo otro que planteaba y que me parece que lo podemos traer a colación porque nos pasa acá en Carlos Paz, es que la gente no va a hacer la denuncia porque lo tienen 4, 5, 6 horas esperando o lo tiene que hacer en la maquinita, que cuando de vez en cuando la máquina, por supuesto, se cuelga como todo producto electrónico. Digo, ¿se puede hacer algo, Dante, en torno a que las unidades judiciales tengan mayor capacidad operativa, que haya mayor capacidad de atención? Digo, a veces, o en la gran mayoría de los casos, las personas que son víctimas de la inseguridad no solo van a hacer la denuncia, sino que también quieren contar lo pasado y que quien esté allí tenga alguna posibilidad de dar una contención, que esté preparado y formado para eso. ¿En eso también se puede trabajar? Nosotros sugerimos ahí en ese proyecto varias cosas referidas a eso, que tranquilamente se pueden aplicarse no solamente en la ciudad de Córdoba, sino también en otras ciudades. Hay que agilizar el tema de las denuncias y hemos propuesto varias cosas. Por ejemplo, aquí en Córdoba la posibilidad de hacerlo no solamente en unidades judiciales, sino también en los CPC que tiene la ciudad, la posibilidad de armar un convenio para que las denuncias, no de hechos menores, o puede ser un robo o un hurto, las pueda tomar un empleado municipal capacitado y que ese policía lo tengamos en la calle combatiendo el delito y no en una oficina 10 horas receptando denuncias. Propusimos, pero que no es una copia de lo que pasa en Buenos Aires, propusimos que se coloquen esos códigos QR, por ejemplo, en shopping, en lugares públicos, para que la gente pueda hacer la denuncia a través de ese código QR de manera rápida, que se abran canales también de participación y de debate. Nosotros necesitamos tener datos concretos y si el 50% de los cordobeses no hace la denuncia, los datos que nosotros tenemos son mentirosos. Claro. Ubicarse en los tiempos, ¿no? Así como la pandemia nos obligó a bancarizarnos, nos obligó a los pagos por transferencias, a todo un sistema electrónico moderno y que es absolutamente ágil y muy interesante e importante, digo, en esto también hay que agilizar la cuestión. Que uno pueda hacer la denuncia desde su propio teléfono celular escaneando un código QR y va a generar, me parece, no solo el hecho de la comodidad para la persona, sino que también tener una estadística mucho más certera y poder ver dónde aplicar determinada política, en qué lugar sí y en qué lugar no. Nosotros hicimos un relevamiento aquí en Córdoba, pero debe ser igual en el resto de las ciudades. El año pasado, en noviembre, fuimos con mi equipo y yo fui a muchas de esas encuestas, toqué timbre, golpeé puerta, e íbamos con un cuestionario vinculado a la seguridad como para tomarlo de base a los estudios que estamos haciendo en esa materia y a la presentación del proyecto, y nos dijeron el 50%, un poco más del 50%, nos dijo que no hacía la denuncia porque no confiaba que la policía actuara o porque estaba 8 horas y sabía que no iba a recuperar lo que correspondía o porque no se iba a perseguir la recuperación a través de los fiscales correspondientes. Entonces, hay que hacer algo, hay que tratar de que sea mucho más dinámico. Hay que tener un mapa del delito mucho más concreto. Sí, y también que la justicia no haga su parte, ¿no? Porque la policía investiga, pero después cuando se llega al otro ámbito, es la famosa puerta giratoria, lo que usted decía, esto de los juicios mucho más rápido, porque inclusive tenemos un caso esta semana, esta chica embarazada y su pareja que fueron a robar, estaban esperando por un juicio y también estaban en libertad. O sea, más ejemplo que ese. Ese es el ejemplo clarito de lo que hoy está pasando. Si hubiera un juicio en flagrancia, hay un video que descubre que están cometiendo un robo, un hurto, la policía los detecta cometiendo el hecho, están las pruebas acreditadas. Entonces, con todas las garantías del debido proceso, nosotros hemos hecho un cálculo que en 8 días puede salir la condena. Y si la condena, porque tenía antecedentes, es de prisión efectiva, pues al 9.º día estará preso, no estará dando vuelta, que entra y que sale por una puerta, y eso agrava la situación. Así es.
Ojalá se pueda avanzar al respecto. Legislador, gracias por estos minutos, como siempre, y por su amabilidad. No, gracias a usted. Muy buen día. Igualmente. El Dante Rossi, legislador provincial de la Unión Cívica Radical, con este tema, insisto, que es tan preocupante, que tiene que ver con la inseguridad o la falta de seguridad. Cambiamos de tema, pero es tan preocupante como este, créanme. Entre otras cosas porque mucho de lo que pasa en la vía pública